entre los jóvenes, sino población adulta a nivel general, gente de 16 años y más. Ahí encontramos que un 53% de la población argentina señala que le gustaría vivir en otro país. Y vemos que esto se da en forma marcada en todos los segmentos sociodemográficos, es decir, hombres, mujeres, gente de distinta edad, nivel socioeconómico, nivel educativo. Es una cifra importante en cada uno de los estratos. Sin embargo, cuando miramos, como vos bien comentabas, qué pasa entre los jóvenes de 16 a 24 años, vemos que esta cifra, repito, del 53 a nivel nacional, crepa al 70%. Esto quiere decir que 7 de cada 10 chicos de 16 a 24 años señalan que les gustaría vivir en otro país que no fuese la Argentina. Qué peligroso es eso para el futuro de nuestro país, digo, ¿no? Porque evidentemente eso marca, primero, no ven clara un futuro acá en nuestro país, no ven un cambio sustancial, y quiere decir también que si esto sigue de esta manera, muchos jóvenes que se van a ir de su entorno familiar, y segundo, muchas mentes, muchos científicos, directivos, deportistas, se van a ir de la República Argentina al corto plazo, ¿no? Sí, exactamente. Obviamente no todos los que quieren lo logran, digamos. Es un proceso complicado y complejo, digamos, lleno de escollos. No es fácil. También la gente que no lo logra, bueno, se queda, pero no queriendo estar. Es una situación bastante complicada. Lo que nosotros vemos es que los jóvenes tienen una gran incertidumbre con relación al futuro. Realmente no ven horizontes positivos en el país. Nosotros les preguntamos en los próximos 10 años cómo piensan que estarán distintas cuestiones a nivel país respecto del día de hoy. Lo que vemos es que entre 7 y 8 de cada 10 jóvenes piensan que la pobreza en Argentina va a aumentar en los próximos 10 años. 6 de cada 10 piensan que va a aumentar el problema de la inseguridad, que va a empeorar la situación económica, que va a empeorar la situación laboral. La mitad señala que va a empeorar la educación. 4 de cada 10 señalan que va a empeorar la salud. Es decir, lo mires por donde lo mires, las perspectivas son realmente sombrías. Constanza, ¿cómo estás? Eliana te saluda. Te quería justamente consultar el tema de cuántos de los chicos o cuántas de las personas tienen títulos o antes están estudiando o en este caso son personas que han tenido empleo y lo han perdido, las que quieren, digamos, irse del país. Creo que uno de los hallazgos centrales del estudio que hicimos junto a Fundación UADE es que esta deseo de vivir en otro país se da en forma transversal en todos los estratos, o sea, tengan o no educación, tengan o no casa, tengan o no trabajo. Sí se da en forma más marcada a mayor educación. A mayor educación crece la intención o el deseo de irse a vivir a otro país, al igual que a mayor nivel sociodemográfico. Pero lo que queremos remarcar, más allá de este crecimiento, es que ocurre en todos los segmentos. Por ejemplo, en el nivel bajo son 5 de cada 10 los que les gustaría vivir en otro país que no fuese la Argentina. Constanza, ¿el estudio se realizó en qué lugares, en qué regiones del país? El estudio se realizó a nivel nacional, son 1.300 casos, se hizo en junio de este año, con lo cual la metodología face to face, que es el cara a cara, que es la metodología habitual que utilizamos en nuestros estudios que realizamos junto a UADE, no se pudo realizar, está cancelada provisoriamente, con lo cual fue una encuesta online donde hicimos un refuerzo de encuestas telefónicas para asegurar la representatividad de algunos segmentos. Perfecto. Constanza, te agradezco por tu tiempo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Constanza Siley es directora ejecutiva de Voices junto a la Fundación UADES. Han hecho este estudio. Es gravísimo esto. 70% de los jóvenes prefieren irse a vivir afuera. Vos decís, sí, está bien, por ahí los chicos
generalmente proyectan cuando son jóvenes y después de a poco se van acentuando. Claramente no, el 70% se va a ir, ¿no? Eso es obvio, porque tampoco las posibilidades existen para la mayoría. Yo creo, es un pensamiento obviamente muy mío, ¿no? Sí. Tiene que ver con esta cuestión de inmediatez que tienen los jóvenes hoy. Que quieren todo ya, quieren el auto ya, la casa ya, el trabajo perfecto ya, el viaje al exterior ya, todo quieren ya. Y me parece que no están tan acostumbrados al esfuerzo, a la proyección, a ir de a poco. Me parece que ves con tanta facilidad que, por ejemplo, no sé, un chico, un youtuber, te hace dos videos y ya gana millones. Entonces, como que bueno, aquel que estudia, como que dice... Esto, o sea, en otro lado, imagínate, con mi esfuerzo, con lo más, lo voy a conseguir más rápido. Y no es así, ¿eh? Bueno, porque vos hablas con gente que sale de acá y no es tan sencillo. No, claramente, nada es sencillo. Yo conozco amigos de mi hermano que son ingenieros y que están laburando de mozos, ponele. Y obviamente que les cuesta. Claramente no es que vos salís del país y ya sos millonario. No, para nada. Eso está más que claro. Pero sí, creo que esta globalización de la información... Vos antes, para conocer cuánto ganaba una persona en Estados Unidos, en Uruguay o en Chile, era muy difícil saberlo. Tenías que tener un contacto, un amigo, lo que fuese. Hoy lo podés saber tranquilamente porque tenés un amigo en las redes sociales o un contacto al exterior y sabés perfectamente. Y vos te das cuenta que acá en la República Argentina, vos trabajás de la manera que trabajás, las horas que trabajás, y tu dinero cada vez vale menos y simplemente te alcanza para vivir. Creo que es el punto más fuerte. Cuando ves que ese mismo trabajo en otros lugares, llevado de la misma manera, a vos te alcanza para vivir y de paso tener ahorros y poder viajar. Sí. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo muy, pero muy claro. Hace muy pocos días conocí la historia de una persona que se fue a trabajar a Estados Unidos, específicamente a Miami, y gana como operario, como peón de la construcción, o sea, el changarín que conocemos acá, $100 por día. Entra a trabajar a las 8 de la mañana, sale a las 4 de la tarde, trabajando a full. O sea, tenés que trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde a full. No puedes a las 9 de la mañana tomar el desayuno. No, tenés que trabajar hasta las 4 de la tarde. Gana $100 por día. Pues si $100 hoy en la República Argentina son 18 mil pesos. Lleva 18 mil pesos por día. Está bien. 18 mil pesos para nosotros es muchísimo. $100 para allá no es el número que es para la República Argentina.